Peggy 16. Los forjados en la tormenta son héroes mortales, reforjados como guerreros sobrenaturales en las forjas de Azir. Son la tormenta de Sigmar encarnada, la manifestación de la ira del dios rey, y fueron creados con un solo propósito: la guerra sin fin. Aunque sean pocos, cuando cae un forjado en la tormenta, es forjado una y otra vez y regresa a la lucha intacto. Y en Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin estaremos al mando de los poderosos forjados en la tormenta en su misión de defender un asentamiento, Port Amanecer, hostigado por los incesantes asaltos de los salvajes clanes Orruk Mandamalos. Sigrun, comandante de un destacamento de forjados en la tormenta, se embarca en una peligrosa misión en los agrestes pantanos de Gur. Está buscando un gran artefacto que les ayude a contrarrestar la amenaza de los Orruk. Los forjados en la tormenta son un poderoso cuerpo de élite que destaca al combatir con una combinación de fuerzas de guerreros de primera línea y atacantes a distancia. Ese acceso a una variedad de unidades distintas y el consiguiente equilibrio de fuerzas exigen una enorme inversión de recursos para defender el terreno. Los héroes forjados en la tormenta tienen la habilidad de curar y resucitar a unidades caídas, además de encabezar el combate con ataques devastadores y poderes que invocan la tormenta para aniquilar al enemigo. Como comandante, tendrás acceso a una amplia variedad de unidades, como los aniquiladores, formidables soldados de élite reforjados con su armadura de atronadores, y sus leales martillos meteóricos, o los inculpadores, heraldos de Sigmar, que sobrevuelan el campo de batalla a una increíble velocidad, sin las trabas de los pantanos de Gur. O por último, la Guardia Dracotormenta, poderosos dragoneros que pueden aniquilar hordas enteras con lanzas, garras y fuego de dragón. Dar las órdenes oportunas es igual de importante que elegir los escuadrones para el campo de batalla. Cuando juegues con un mando, tendrás acceso a un novedoso sistema de control que te dará la flexibilidad táctica necesaria para doblegar a tus enemigos. Con el sistema Direct Step, disfrutarás de la inmediatez de la estrategia en tiempo real con los controles asignados a tu mando. Da órdenes, acopla escuadrones seleccionados y usa la cámara clásica en tiempo real para controlar las fuerzas y objetivos lejanos. Después, experimenta el acelerón de la batalla en primer plano y ejecuta comandos precisos en el fragor de la batalla. Direct Step te ofrece una respuesta inmediata al conflicto mientras lo vives. Puedes activar habilidades del escuadrón, crear grupos de escuadrones y repartir el peso de la guerra entre diversos frentes. Los forjados en la tormenta son solo una de las cuatro facciones que te esperan en Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Espero que os haya gustado este nuevo tráiler donde nos presentan a los forjados en la tormenta y muchas de sus tropas. También nos han tratado parte del lore de la campaña de esta facción, donde buscan un artefacto en las tierras salvajes de Gur. He doblado yo la parte del tráiler oficial, pero intentando mantener los comentarios originales y, como podéis ver, se han centrado mucho en el vídeo en el uso del mando para que no se pierda el ritmo en un RTS sin jugar con teclado y con ratón, ya que el juego tendrá cross-platform desde el primer día
día. Será bueno que nuestros hermanos de consola no se queden atrás, ya que tendremos el título, aparte de PC en Epic Games Store y en Steam, estará también disponible para las consolas de nueva generación como la Xbox y la PlayStation 5. Aparte de este vídeo, en el día de ayer también hicieron un directo donde pudieron explicar un poco más sobre este juego con el diseñador jefe de Frontier, que se declara jugador del Wargame de Games Workshop, y ha querido explicar un poco más largo y tendido sobre esta singular facción, los Forjados en la Tormenta o los Stormcast Eternals, y estuvieron hablando sobre el trasfondo de la misma y términos generales, algo que se presupone que harán también para las tres razas restantes que llegarán de inicio en este juego y que siguen en este momento sin confirmar cuáles son las otros dos que nos acompañarán en este Realms of Ruin, a los Stormcast Eternals y a los Orruk del clan Mandamanos. Uno de los puntos que yo creo que preocupaban más a la comunidad es que los Stormcast, que tienen una particular forma de combatir siendo reforjados en la batalla tras su caída, pero dicen que dentro del juego se van a invocar o barra reclutar estas unidades de la manera normal, pero que de todas maneras no querían perder la esencia de los Stormcast y que han dejado esa tradicional forma de entrar en batalla por un rayo, como guerreros de Sigmar, pero en el lugar de entrada y reclutamiento para no romper el juego en términos de equilibrio. Pero lo que su forma de reclutarlos simplemente es visual, pero desde luego es efectiva, ¿no? Y en la entrevista también dejaron caer que pronto se revelarán las nuevas facciones y que hablarán también sobre nuevos modos de juego disponibles de salida del juego. Esto me parece muy interesante, ya que nos encontramos en un RTS táctico, pero de un corte más moderno. Y todos los tipos de batalla que sean relacionados con puntos de captura, construcción, puntos de victoria, oleadas y demás, pueden dar para mucho divertimento y distintas configuraciones, por lo que tendremos que estar atentos a los que nos van a compartir próximamente. Si hablamos un poco más sobre las características del gameplay que hemos visto, hay un árbol tecnológico del que ahora mismo no podemos decir nada más porque no se ha mostrado nada dentro del vídeo, pero que en la entrevista sí que dicen que permitirán desarrollar las unidades, habilidades, combos y sinergias de tus ejércitos en batalla, pues dándoles otra capa de profundidad a cada partida para no centrarse exclusivamente en el despliegue y reclutamiento de las unidades y su utilización en batalla. Lamentablemente no hemos podido ver tampoco la balista de los forjados en batalla, pero sí que está incluida en el roster como vemos aquí. Faltará ver la cantidad de tropas que tendremos de salida, porque es posible que este menú esté algo limitado por las unidades que podía sacar dentro de este capítulo de campaña. También comentaron que hay un sorteo de un ordenador, un muy buen pepino, por cierto, que todos podéis participar en el sorteo y que lo miras y dices, joder, vaya maquinón. Visualmente es como Age of Sigmar, ¿no? A los ojos de los viejos warhammeros pensamos, joder, qué bonita es, pero quizá me la podríais haber hecho un poquito más sobria, ¿no? Recordad que tendremos beta abierta en medio mes y que habrá que darle duro y que tendremos que ir puliendo la microgestión porque el juego parece bastante intenso, aunque me ha gustado mucho lo que hemos podido ver sobre la cámara in-game y la altitud que podemos llegar a enganchar, cosa muy de agradecer, no como los últimos Dawn of War que estaba bastante más limitado. Aunque a nivel visual de interacción de unidades en cada golpeo de las batallas entre ellas, me parece muy bueno y visualmente claro y agradable, con una interfaz simple y que pone de protagonista la acción. Permaneced atentos porque este juego está empezando a prometer buenos momentos de vicio y como tal os seguiré informando en este canal. Próximamente tendremos más vídeos sobre los Orruk y su gameplay, donde dice que profundizarán, según entendido, sobre su estilo de juego, trampero y táctico y el desarrollo de las unidades. Suscríbete al canal y likea si quieres que os vaya informando más sobre todas las novedades que llegan de este game. Un abrazo, me despido, chao.